Buenas noches, una vez más estamos con ustedes, o buenas tardes, según el horario que lo vean, en Historias que hicieron la historia. Hoy vamos a recorrer la historia de un hombre que en sus manos transmite la historia misma de lo que podría llamarse el automovilismo y el transporte de la región. Me refiero a Delfor Cabezas, este artesano que con manos, papel y cartón hace las maravillas que usted va a ver. Él dice, yo humildemente considero que he sido el creador del mini museo del automóvil. Y sus muestras recorre prácticamente todo el país y ya lo han invitado de otros países vecinos para que vaya a verlo. Usted tiene el privilegio de verlo hoy en este programa. Delfor Cabezas, señores. Nos encontramos, como siempre, al cierre de este programa. Bueno, mi nombre es Delfor Arsenio Cabezas, soy nativo de acá de Quilmes Oeste, y no sé si cabe la palabra, pero soy el creador del mini museo del automóvil en escala 1 en 10 en cartón. Esto comienza aproximadamente en el año 97, cuando yo ya tenía 57 años, con un hecho familiar. Cumplía 80 años un tío mío y yo había organizado la fiesta. Y bueno, en un momento dado en mi trabajo se me ocurrió, cuando uno dice se le enciende la lamparita, se me ocurrió hacerle el camión que él tuvo durante toda su vida, durante 40 años. Llegué a mi casa y como tengo facilidad para el dibujo debido a mi único año que estudié, vamos a decir, el secundario en el colegio industrial, aprendí a dibujar en escala. Entonces llegué a mi casa y lo dibujé de costado, de frente y de atrás como yo lo tenía en mente, porque en ese momento ya no existía el camión acá en donde yo sabía, ¿no? Que bueno, y no tenía forma de sacarle medidas ni nada, pero cuando uno desde chico lo tiene grabado le sabe hasta el más mínimo detalle. Bueno, lo fui haciendo. ¿Con qué lo hago? Con madera no puedo trabajar acá en el interior de mi casa. Con chapa menos. Entonces dije, cartón. Cartón uno lo trabaja con los cúters, va sumando capas, va logrando las redondeces. Y bueno, una vez que lo logré, fue, vamos a decir, cómo le doy una superficie más o menos lisa. Masillé como masillan los pintores de coche. Lijé y pinté simplemente con sintético a mano. Bueno, cuando fue el día del festejo, fue la sorpresa para toda la familia, fue muy emocionante. Y yo pensé que ya había cumplido mi objetivo, ¿no es cierto? Pero a los pocos días veo acá en televisión un colectivo de la línea San Vicente, un Chevrolet modelo 40. Bueno, qué lindo sería hacerlo, pensé, ¿no? Entonces, en ese momento dije, bueno, voy a averiguar. Me arrimé a un colectivero de la línea San Vicente y le pregunté dónde estaba ese vehículo. Y me dio el dato y fui, pedí permiso y a partir de ahí empecé a trabajar con medidas, o sea, escala 1 a 10. Bueno, después ya me entusiasmé y hice algún otro vehículo que yo tuve en mi juventud, el Citroën 11 Ligero, también lo hice de memoria. Modelo 47, y después ya no quise parar más. Hasta hace dos o tres años que lamentablemente se agravó la enfermedad de mi esposa y bueno, tuve que dejar, abandonar todo, pero bueno, después me arrimé a la gente del Automóvil Club Argentino, después que vieron lo que yo hacía y que no comercializaba nada, me brindaron la posibilidad que yo copié varios modelos del museo de ellos, ¿no es cierto? Y bueno, me facilitó mucho eso porque tiene modelos muy lindos. Después un día veo, escucho en radio que cumplía 86 años Torcuato Emiliosi, el histórico Torcuato, o sea, el acompañante de Dante de la ciudad de La Barría. Le pido el número de teléfono a la gente de Carburando, entonces
Lo llamo a Torcuato Emilio Ossi y después de saludarlo por el cumpleaños, me doy a conocer como un hincha fanático de ellos, ¿no? Y le pedí permiso a ver si yo podía ir a copiar la histórica galera, o sea, el auto con el cual ellos tuvieron tantos triunfos. Y me dijo que sí, y bueno, y ya enseguida me puse en contacto con mi hermana, que está en San Bernardo, que ella me hace mucha pata, como quien dice, y yo salí de acá de Quilmes, y ella salió de San Bernardo, y nos encontramos en la plaza de Olavarría, hasta que llegamos a la casa de Emilio Ossi, y bueno, me brindó su amistad como que me hubiera conocido toda la vida. Ahí me indicó dónde estaba el auto, y en el taller de un muchacho mecánico que le hace el mantenimiento. El auto actualmente es propiedad de la comuna de Olavarría y él la tiene siempre a punto como para que esté para, vamos a decir, cualquier evento que haya, la presentan, la galera. Bueno, y así sucesivamente, todo mi recorrido en lugares donde yo veía un coche que me interesaba, de coleccionistas y amigos, bueno, a la fecha tengo 26 modelos. Uno de ellos lo sacrifiqué para que la gente vea que es todo cartón, para más precisamente cartón de caja de ravioles, sumando capas de eso con cemento de contacto. En actualidad tengo 26 modelos. Uno de ellos lo sacrifiqué, es una Voiture 1937 Ford, que le di terminación desde la mitad hacia un costado, masillado y pintado. Las puertas se abren, se ven los interiores y es con capota. Tiene media capota y bueno, del otro lado se ven. Vamos a decir, la marca de las cajas de ravioles que he usado. Usé de varias marcas para no hacer propaganda a nadie, ¿no es cierto? Entonces muestro que los flejes de la capota y también las bisagras de los asientos son varillas de paraguas. Y bueno, con esto muestro que lo mío es todo muy artesanal, muy con cosas que se desechan. Y bueno, después, otra cosa, en las exposiciones siempre pensé que tenía que hacer algo para estimular el ingenio de las damas, que, por ejemplo, porque los autos más le atraen a los varones, ¿no es cierto? Entonces quise hacer adornos para la casa. Ahí empecé a hacer casitas de hornero con papel maché, el tarro de lechero, con el jarrito que era la medida para despachar al domicilio, después la plancha a carbón, el calentador Primus, con la pava antigua, esa pavita enlosada con una forma tan graciosa para la época, ¿no es cierto? Y distintas cosas así, que principalmente para las mujeres. Después, otra cosa que hago es cuadros en relieve. O sea que no es lo que comúnmente se llama arte francés. Es un arte que fue creación mía, que recorto las figuras, las respaldo con cartón, y hago un fondo, de campo normalmente, y voy haciendo el relieve. La caja que del cuadro también, los marcos, de todo lo que yo hago, es todo cartón. O sea que en las muestras yo he recorrido pueblos de la provincia de Buenos Aires, principalmente en San Bernardo. Hice 4 exposiciones en las vacaciones de invierno, donde transita la gente y que no tiene muchas cosas para ver. Entonces la gente de San Bernardo me convocaba para que hubiera algún atractivo, ¿no es cierto? Entonces
la gente pasaba y yo veía que algunos entraban y otros seguían. Entonces puse un cartelito, entrada libre y gratuita. Algunos paraban, hablaban entre ellos y algunos entraban, otros seguían. Entonces puse, no es venta. Entonces ahí entraba todo el mundo porque veía que no le cobraban entrada y que no le iban a vender nada. Y entraban aproximadamente entre 400 y 500 personas por día. Aunque se repetía, la gente volvía a pasar y volvía a entrar, ¿no es cierto? O que traían algún vecino del otro departamento. Pero nos pasábamos 15 días ahí muy lindo en las vacaciones de invierno. Y bueno, ellos me brindaban todo. Y después, por ejemplo, estuve en San Antonio de Areco, estuve en General Belgrano, en Norberto de la Riestra, varios pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires, donde normalmente la Secretaría de Cultura trabajan bien, ¿no es cierto? Yo normalmente le exigía que, bueno, todo, que me cubrieran todos los gastos, inclusive del traslado y todo eso, y bueno, yo no lucro con esto, pero necesito un incentivo para el mantenimiento de todo esto. Así que bueno, ahora tengo la esperanza, en fecha próxima, más precisamente el 7 de diciembre, realizar acá en Quilmes, en el Museo Víctor Roverano, en la calle Rivadavia y Pringles, gracias a los oficios del señor Héctor Bandera y la señora directora del museo, Norma, pero no recuerdo el apellido, bueno, me brinda esa posibilidad. O sea que a partir del 7 de diciembre voy a estar haciendo la muestra ahí. Este año en tu mesa de Navidad disfruta de los productos Chill, pan dulce Doña Genoveva, garrapiñadas, confites y turrones. Productos Chill, una dulce caricia para toda la familia. Fabrica y distribuye Chill Golosinas. Avenida Milazzo 3251, Parque Industrial Plátanos. Teléfono 005411-4215-4149. Verazategui, Argentina. www.chillgolosinas.com. Este domingo 4 de noviembre, no faltes. Vení a festejar el 52º aniversario de la autonomía de Berazategui. Viví también el 21º Encuentro Ciudadano, donde expondrán sus trabajos todas las colectividades, escuelas, instituciones barriales y centros tradicionalistas. Y como cada año, vas a disfrutar de shows en vivo para toda la familia, con un cierre espectacular de Patricia Sosa. Domingo 4 de noviembre a las 17, en Plaza San Martín, Mitre, entre 6 y 7. Invita la Municipalidad de Berazategui. Madervent Sociedad Anónima. Muebles macizos de algarrobo, lapacho y urunday. Desde la materia prima al producto final. Promoción industrial con desarrollo sustentable. Fabricamos más de 600 artículos de primera calidad y los distribuimos puerta a puerta en todo el territorio nacional, exportando nuestros muebles a México, Chile, Estados Unidos, Italia, Francia, España e Inglaterra. La mejor calidad y el mejor precio. Facilidades de pago. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. Madervent Sociedad Anónima.
Y ahora una novedad importante. Muebles y sillones, todo lo necesario para su living en una creación de Madervent. Usted puede encontrar su filial en la calle Ceballos al 900, esquina Bransen, en Quilmes. Pregunte allí y sepa todo lo que puede tener para su living, con diseños modernos y precios inigualables. Y además, una ventaja, si usted menciona este aviso, un 5% de descuento. Muebles, iluminación, sillones, decoración. Muebles y sillones, y encuéntrenos en www.mueblesysillones.com. No se olvide, Ceballos, esquina Bransen, en Quilmes. Teléfono 4224-7535. Ciudad de Mesina, una empresa que con trayectoria e innovación es líder en fabricación y distribución mayorista de artículos de limpieza, accesorios, riego, bazar y líneas de limpieza profesional e institucional. Desde siempre, las mejores escobas Mesina. Hoy, en nuestras líneas de escobillones, escobas plásticas y cepillería doméstica e industrial, Ciudad de Mesina se compromete con la ecología utilizando un 95% de materiales recuperados, manteniendo la calidad de siempre. Visite nuestro showroom con más de 2.000 productos en exposición, donde encontrará variedad, calidad y asesoría que usted necesita. Sina, Ciudad de Mesina. Comuníquese al 4254-2001. info@escomesina.com.ar. Madres de Plaza de Mayo, 949, Quilmes. Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. Obra social de excelencia para todos los afiliados y sus familias. Salud, turismo, asesoramiento gremial sin condicionamientos. Los trabajadores papeleros saben que es verdad. Blas Juan Alari, secretario general. Bueno, esto es parte de la historia del automovilismo. En el fin de la década del 50, en San Antonio de Areco, los hermanos Aigós se largan a participar del turismo carretera. Hacen algunas carreras con éxitos variados, y transcurren los años con triunfos, derrotas, carreras no ganadas, pero bueno, en el año 65, en la Vuelta de Ensenada, ya corriendo con un Falcon, porque esa es la cupecita antigua con la cual corrían los dos hermanos. Santiago Luján el piloto y Jorge Saigós el acompañante. La característica de ellos era correr con buzo blanco y pañuelito rojo al cuello. Pero cuando ya corren con Falcon para el equipo oficial Ford, Santiago le dice a Jorge: mirá, no venga de acompañante porque el Falcon no se tiene, dice. Entonces corren algunas carreras con distintos acompañantes, y en el año 65, la Vuelta de Ensenada, pasa la trágica desaparición de Santiago Luján y el acompañante Mateo Karelovich. Bueno, yo debido a eso, que vamos a decir, conocía toda la historia, estuve en la carrera, cuando fui hace aproximadamente 6 años a San Antonio de Areco, hice un cuadrito similar a este, y se lo doné al museo, está en el museo Usina Antigua, Usina Vieja, no me acuerdo cómo es que lo nombra.
debido a, vamos a decir, a lo que yo brindé, las hijas de Santiago Luján me brindan el primer trofeo que ganó el padre. Y Jorge me brinda su pañuelito con una dedicatoria que apenas se alcanza a leer. Y la hermana, la ñata Saigós, me brinda el libro de la historia de ellos. Y las hijas, acompañadas al trofeo, una carta muy emotiva. Esto es verdadera historia. Bueno, ahora voy a nombrar algo de, vamos a decir, anécdotas que me quedaron de mi, vamos a decir, de las exposiciones que he hecho. Yo en las exposiciones pongo un libro de acta donde la gente se expresa por lo que ven, y ya tengo alrededor de 750 páginas de libros de acta donde hay cosas muy lindas. Hay cosas que la escriben los jovencitos, que bueno, con los términos que se utilizan ahora, los modelos tan re buenos, tan recopados, tan repiola, toda esa forma de hablar de la juventud, pero normalmente la gente grande escribe cosas muy lindas que son un estimulante muy lindo para mí. Bueno, voy a hablar un poquito de mi familia. Mi familia, vamos a arrancar al revés, vamos a arrancar por cuatro nietas, todas niñas. De 18 años la mayor a 12 la... No, perdón. Sí, 12 la menor. Y mis dos hijas y mi esposa recientemente fallecida el 8 de agosto. Ella me acompañaba mucho en las muestras, me daba buena mano y ella disfrutaba también. Bueno, qué sé yo, pasábamos cosas muy agradables. Y como anécdota tengo que en una exposición en General Belgrano entra una señora y me preguntan si la conozco, y bueno, ahí después de un cambio de palabra me encuentro con que era la señora Nelly Omar. Se armó un diálogo muy lindo, vamos a decir, de lo de ella, que era una cosa extraordinaria. En ese momento tenía 95 años y yo le pregunté cómo hacía para estar tan bien, y me comentaba que ella nunca imitó a nadie, nunca fumó, nunca tomó. Y bueno, fue un diálogo muy lindo. Pasamos, y después compartimos una cena en la casa de la gente que organizaba. Y bueno, después tengo anécdotas lindas, por ejemplo, con Antonio Carrizo, con los periodistas de automovilismo. O sea que voy entrando en mi vejez con algo que me reconforta, me entretiene. Y por lo menos doy un algo para que la juventud sepa que no es solamente la computadora. La computadora bienvenida sea, pero la artesanía que se hace con las manos y con cosas recicladas es muy importante. O sea que es, yo lo que digo, que es un incentivo para que alguien que tiene algo de creatividad y no sabe lo que hacer, esto le puede servir. Así que... bueno, me despido, agradezco a toda la Secretaría de Cultura, entidades que me han convocado toda la vida, y a este programa, Historias que hacen historia, que me da esta oportunidad de brindarme al vecindario de Zona Sur. Gracias.
Señores, gracias por habernos acompañado. Realmente esta edición de historias es de lujo. Usted ha podido ver las maravillas que nos ha presentado Delfor Cabezas. Un hombre que tiene en sus manos, como les decía, la historia del transporte y de los vehículos en la región. Gracias una vez más. Recuerde que si usted quiere volver a ver este programa o quiere recomendárselo a alguna de sus amistades, tenga en cuenta las direcciones de correo y la dirección de la página web que aparecen en pantalla: www.productoraalas.com.ar, youtube.com/alasproductora, y si no, en Facebook, Alas Productora. Allí estamos con este programa que se llama Historias que hicieron la historia. Hasta la semana próxima. Muchas gracias.